the back of my building, the wall completely collapsed. Yeah, so basically we were displaced to a hotel in Chelsea, and then we were displaced again to a hotel in Revere. First of all, hotels never will feel like home, and it's just hard. It's really hard. Yeah. Vamos a luchar. Mi familia, eso no está. Mi familia se respeta. Yo necesito decirle a este señor dueño de estos buildings que por favor seamos reubicados en un lugar justo, en un lugar donde estemos con comunidad. Nosotros estábamos pagando justamente la renta. Él nos está poniendo una renta que nosotros no podemos pagar, ni es digno el bilde de pagar $2,000 por un estudio. ¡Eso! Que $2,000, que 1,800, lo que a él se le daba su gana, y no era justo para nosotros. Nos subieron el alquiler a él en su caso de $1,100 a 1,800 y a mí de 1,200 a 1,800. En un edificio que estaba infestado de chinches y de cucarachas, de gorgojos que se comían la madera. Comején se dice en español. Las casas estaban cayendo, las persianas estaban destruidas. Robaban luz del basement, conectaban, tenían un montón de cables y conectaban ahí para jalar luz, para que estaban construyendo la panadería que tumbaron para hacer tiendas. Él lo era todo negocio. No veía por la humanidad de uno, cómo vivía y cómo nos tenían en las condiciones que ellos nos tenían. Lo que quiero es justa renta. Lo que quiero es justa renta. We're the ones that created this community. We're the ones that molded it to what it is. And for you to take that away once you notice that the skyline is really beautiful, I just feel it's low of them to do that. And I understand, like, oh yeah, it's corporations, it's capitalism. But it's just like, at the end of the day, it's people.